La verdad que las primeras palabras son siempre para expresar cómo nos encanta que este lugar se esté convirtiendo en un espacio para las artes visuales, en un lugar de reunión. Y esta vez hay una de las muestras, la de Oficina Proyectista, que nos parece particularmente importante señalar, bueno, porque trata precisamente sobre el destino, la situación de este mismo predio en el que estamos, el predio de la ex-ESMA. Efectivamente, nosotros tratamos también de movernos aquí en el centro con esta idea de que no hay una memoria única, de que hay que fomentar más que un discurso que dé respuestas, hay que fomentar que haya muchas preguntas y estimular a la gente que desde el arte y de muchas otras formas de intervenir e intente dar respuestas, por más provisorias que ellas sean.